De nuevo, muy buenas, bienvenidos todos al canal. Hoy me encuentro en Motorama, que me ha invitado Jorge González de 80% eléctrico. Y nada, me he pasado para conocer un poco pues el mundo de la moto, y en este caso voy a enseñaros de todo un poco, pero me voy a centrar más en las motos eléctricas, porque esto era mi antigua afición, que la dejé. He sido motero por muchos años, pero desgraciadamente tuve un accidente y me replanteé de ya no salir en moto, ni de tener una moto propia. Así que vamos a dar una vueltecita por aquí y os enseño todo así muy brevemente. Aquí tenemos suecas Iron, que tenemos unas motos muy bonitas. Como dijo Jorge en su vídeo, están customizadas. Y esta es muy curiosa, fijaros, esto a todas es un turbo. Esto es una pasada, ¿eh? Esta moto tiene que andar como un demonio, madre mía. Bueno, pues estas son clásicas, me recuerda a la de Marlon Brando. Qué bonita. Aquí tenemos otra y es una BMW espectacular, preciosa. Bueno, seguimos. La verdad que las motos que hay aquí son impresionantes. La verdad es que no he visto nada de esto, ¿eh? Nada de nada. Las típicas Superbike. Y aquí nada, nos salimos de la Superbike y aquí unas pedazos de motos increíbles. Con todo el tema merchandising, cazadoras, de todo. Bueno, las motos. ¿Qué dice? Ah. Pues nada, aquí tenemos Vulcanet, que también tiene unas motos muy bonitas. Qué detalle. Seguimos, aquí tenemos una barbería, así que también podéis aprovechar a cortaros el pelo. Nos saludan. Muy chulo todo esto, muy chulo. Preciosas las motos. Seguimos. Bueno, aquí tenemos un mogollón de cascos. Mira, el Arai. Arai tenía yo uno. Y HJC me suena haber tenido también. Pero vamos, Arai fijo. Ahora que tenéis muy buena colección de cascos. Me imagino que habrá muchas más marcas, ya no solo Arai y HJC, hay muchísimas más. Ahí tenemos Scorpion, aquí tenéis las cazadoras, bueno, aquí de todo. La verdad es que para equiparos según vuestro estilo tenéis de todo. Aquí por lo que veo son herramientas. Me voy a girar. Aquí tenemos cazadoras, monos de cuero, tenéis botas, vamos, guantes, y tenéis más equipación. Sobre todo en mucha piel, aquí tenéis muchos accesorios, carteras, monederos, gorras, tenéis herramientas. Seguro que algunas especiales habrá para desmontar alguna pieza del motor. Más cazadoras. Súper bonitas las cazadoras. Y botas. También. Botas de cowboy, vaquero. De todo tenéis. Aquí tenéis matrículas. Muy bonitas. Para adornar vuestra pared. ¿Os acordáis de las Yamaha, las Anglas? Pues aquí tenemos las de la policía. Joder, qué recuerdos. Impresionante. Hacía tiempo que no veía este tipo de motos. Incluso vienen uniformados. Bueno, pues aquí tenéis pegatinas, de todo, camisetas. Seguro que les se pueden personalizar por lo que veo. Sudaderas.
hay muy buena variedad de cajas. Tenéis integrales de los que se abren, tenéis normales, la verdad es que de todo. Aquí tenemos una Ducati muy bonita. Aquí igual, aquí tenéis un stand con muchísimos productos. Aquí tenéis de todo, cazadoras, cascos, monos, botas, un sinfín de variedad. A todos los amantes que os gusten las motos, tenéis aquí muchísimos productos para comprar. Ahí se llama Vela. Y nada, los busquéis en internet, ahí está velasport.com. Ah, esto lo he visto antes, que lo sacó Jorge. Es un simulador de motos, con una moto real, impresionante. De todo tipo de cazadora, supongo que de todo tipo de precios, como más os guste. Ahí de todo. Pero bueno, me voy a centrar en las motos eléctricas, ahora pasaremos a ver. Pero bueno, que tengáis una vista general de todo lo que hay aquí. Bueno, esta es la que he pasado antes. Aquí un mogollón de monos. Alpine Star, esa marca utilizaba, la verdad que me gustaba mucho. Se ciñen al cuerpo increíblemente. Motos, 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 más motos. La Scroll Fire 500. Más motos, más motos, más motos. Seguimos. Muchas más motos, la verdad que increíble. Más cascos. Era el tipo de moto que a mí me gustaba, la Superbike. Impresionantes. Qué motos, qué bonitas. Más monos, cascos. Bueno, este es el stand de Kawasaki. Preciosa la Ninja. Pero bueno, os voy a contar que no vais aquí. 8,5. Son brutales estas motos. Brutales. Y esta, mira qué bonita. Qué bonita, pedazo moto. Pero hacerte unos Paris Dakar increíbles. Madre mía. Impresionante la moto, muy bonita. Muy bonitas. Aquí tenemos las Bridgestone, las 500. Son motos muy bonitas y muy clásicas. Aquí tenemos estas más pequeñitas. Aquí tenemos las Gotham Motor, también muy bonitas, pero son de 300. ...125... Muy bonitas las motos. Llegamos a la zona eléctrica. Aquí tenemos los Buick Insignia. Tenéis una prueba que hice con un acero y esto es increíble. Esto, como dijo Jorge, de 80% eléctrico. Esto es como pasar al nivel de Tesla con unas motos con unas prestaciones, una potencia increíble. Y aquí tenemos la Deus,
Es impresionante la moto. Impresionante. Tiene un toque clásico a la de competición de hace muchos años. Y tiene que ser la bomba. Son modelos un poquito caros, pero la verdad que para mí son de las mejores motos que hay en el mercado. Les voy a decir lo contrario, que no digo que no, pero para mí son de las mejores que hay. Tenemos la Mac EV V6 de 125, matriculada con transporte tal, 4.000 euros. Mirad qué moto más bonita. Cualquiera diría que es de 125, ¿eh? Esto ya es eléctrico. Muy bonitas las motos. Boot exclusiva. Muy bonitas. Aquí tenemos más. Estas son motos eléctricas. Scooter. Uy, esta me suena a mí. Estará visto en 80% eléctrico. Y seguro que me conmueve también esta moto. Hasta 130 kilómetros, imagino, de autonomía. Muy bonitas las motos. Las Venedi también muy bonitas. Impresionantes estas motos, ¿eh? Son impresionantes. Ya hemos visto la Kawa. Y aquí tenemos estas. Y no son demasiado caras, ¿eh? Pues el pedazo de moto que es. No sé si ya las maletas son extras. Seguro que sí. Pero vamos. Impresionante las motos. Seguimos con los quad. Aquí tenéis la cross. Scooter. Más pequeñitas. No tan grande como aquella, pero más pequeña. Ahí tenemos un quad bastante grande. Bueno, impresionante, chicos. Este es para hacerle una foto, Qué bonito, qué grande. Que voy solo, si no me subía. Impresionantes, Madre mía, qué quad. Increíble. Súper grandes. Bueno, más. Muchas más motos. Aquí tenemos otra tienda, otro stand. También con mogollón de cascos. Mogollón de cazadoras. Con mogollón de ofertas. Eso es lo importante, que ya que vienes aquí aprovechas. Y si pillas una ganga, pues oye, buena es. La verdad que hay muy buenas oportunidades. Luego haré un pequeño resumen de todo. Bueno, aquí tenemos los cuadros, estos son un poco más pequeñitos. No como aquellos de allí. Este ya es un poco más. Pero vamos, este tampoco está nada mal. Y este igual. Pues cuesta 6.000 euros. Me queda con la gana de ver el precio de aquellos. Lo pregunto. Aquí tienen más motos. ¿Cómo me recuerdan estas motos a las Vespas? La verdad que hay motos aquí de todos los precios. 2.000 euros. Estas las que habíamos visto antes, que son eléctricas. Bueno, esto creo que es una Silent, ¿sí?
Correcto, aquí tenemos una Siren. Aquí lo bueno que esta zona es toda y exclusiva de motos eléctricas. Todo, toda esta zona. Pero aquí hay más. Bueno, y estas son clásicas, clásicas, clásicas. Madre mía. Ahí va, y la H6. Joder, madre mía, qué recuerdos. Si me cría con estas motos, con la Yamaha. Yo tenía la FJ600, igual que esta, pero su hermana mayor. La 600, la de doble faro. Madre mía, qué recuerdos. Y también tuve una parecida como esta. Una FZ, una 7,5. Muy parecida a esta también. Madre mía. El gesto es volver a mi infancia. Las clásicas. Aquí tenemos, bueno, dije todo esto, los motocarros. Pero vamos, sí conocía gente con estas Vespas. Lo que pasa es que estas son muy, muy antiguas. Ahí tenéis más. Ahí tenéis más, hasta con Sidecar. Mira, esa es la M. Aquella ya era de mi época, esta sí. La PK, la 125. Esta sí. Esta ya era más. Estas se veían en la tele, en las películas. El cine español. Aquí ya estoy llegando al stand. Ahí tenemos a César de Becomove. Bueno, pues andando, andando, me he encontrado el stand de NEN, 80% eléctrico. Tenemos aquí a César de Becomove. Y tenemos aquí una motito que hace poco la presenté. Aquí tenemos la Boston, la E7. Así que voy a hacerle unas preguntitas a César, que me cuente un poco todo lo que vemos aquí. ¿Qué tal? Aquí estamos en el Motorama, dando un poquito a conocer, entre tanta moto de combustión, la movilidad ecológica y sostenible, movilidad eléctrica, con varias de las marcas que tenemos en Eco City Madrid, en el centro comercial, y en Becomove. Aquí tenemos, como decía Agustín, la Vostok, que habréis podido ver en su canal, una moto muy urbana, ciclomotor, que está súper bien, pero además tenemos todo lo que tenemos ahí en el centro comercial. Tenemos la Sebro, tanto la Bravo GLE como la Spumalí, motos muy diferentes, pero también ambas muy prácticas. Tenemos la muy conocida NEM T10, la Corwin, también velocíferos y patinetes que tenemos ahí en el centro comercial, pues dándole un poco a conocer aquí todo en Motorama a la gente. Tenemos las Lunen, ciclomotores con mucha autonomía, las Dofen, que hemos tenido, además se han echado muy bien aquí en la feria, hemos tenido oportunidad de vender unas cuantas. Al fin y al cabo son motos un poco conocidas que vienen muy bien en la feria para dar a conocer, que la gente se interesa mucho por ellas. La joya de la corona. El vídeo, el A-Ways, que también ha causado sensación, se ha interesado muchísima gente por él, y porque el coche merece la pena y está muy bien, claro. Y nada, dando a conocer un poquito todo lo que tenemos ahí en el centro comercial, y la verdad que muy bien, el fin de semana intenso, mucha gente ha pasado por aquí, más de lo que esperábamos, y ha merecido la pena, sin duda. Sí, la verdad que sí, está increíble. Bueno, pues seguimos con la visita. Ya nos ha contado César. ¡Uy, que me adelantan! Bueno, aquí tenemos a Jorge, 80% eléctrico. Son las 6 de la tarde, domingo. Estamos cansados. O sea, la verdad que llevamos desde preparando miércoles, preparando el stand jueves, viernes hubo altibajos, hubo gente a ratos, sábado fue brutal, menos la hora de comer, nos dejaron descansar para comer. Y hoy domingo, que pensábamos que por la tarde iba a ser tranquilo, la verdad que está, el ritmo es bueno. Estoy relativamente contento porque veo que hay muchas marcas, hay marcas que ya se están metiendo en movilidad eléctrica, como en este caso Polaris, están empezando a crear motos eléctricas pequeñitas. Tenemos una moto muy interesante que se ha hablado mucho, que es la Vogue, que está allí. Y bueno, parece que no, pero hay empresas que se dedican solo a la combustión, que ya nos han preguntado, y las marcas están ya todas con el ojo
en motos eléctricas y espero que en unos años todo esto realmente va a cambiar. Somos muy poquitos stand de movilidad eléctrica, realmente nosotros somos los más completos, que tenemos patinetes, coches, motos. Luego está el de Buff, que también está en el centro comercial, que tiene una, es un multimarca que vende todo tipo de motos eléctricas. Por supuesto está Cero y poquito más, alguna empresa que se ha traído una motillo eléctrica, pero nos tienen como muy separados, pero muy contentos, la verdad. Vuestro centro comercial de movilidad eléctrica en Alcorcón, pegadito a Madrid, al sur de Madrid, en Alcorcón os pilla al lado de la carretera Ecocity Madrid, primer centro comercial de movilidad eléctrica. Patines de todas las marcas, coches de todas las marcas, usados y nuevos, motos, motos desde 1000 y pico euros hasta 5000, 6000, 7000, lo que os queráis gastar. En vuestro centro, dentro de poco tendremos placas solares y más novedades. Poco a poco estamos llevando la movilidad eléctrica para arriba. Así que Agustín, tú sigue así. Seguimos y bueno, pues nada. Qué grande, Jorge, la verdad que nos ayuda a muchos, sobre todo a muchos de mis seguidores, reparando sus amperas, sus vehículos eléctricos. Y nada, pues vamos a seguir, ya para finalizar, me queda ya poquito por ver. El lado izquierdo ya lo hemos visto, el lado derecho, más motos, muchas más motos. La verdad que, como decía Jorge, muchas marcas, mucha variedad de motos, muchísimos modelos. Aquí tenemos mucha más ropa. Y bueno, voy a dar la vuelta. Bueno, pues ya en esta zona ya finalizo. Camisetas, gorras, de todo. Más motos. Por aquí, verdaderas joyas, muy bonitas. Mucha oferta, muchas marcas, muchos modelos. Tenemos gran cantidad de modelos, variedad. Bueno, pues ya me voy a despedir. Me voy a despedir en el stand aquí de 80% eléctrico de Becomove, de NEN, EcoCity. Bueno, espero que os haya gustado esta visita a Motorama. A todos aquellos que os guste la movilidad eléctrica, esto es las motos, los coches. La verdad que hay mucha variedad, hay muchísima moto de combustión desde luego, pero poquito a poco hay ya muchas marcas, muchos modelos de movilidad eléctrica, como podéis ver aquí a mi espalda. Ahí tenemos la Vostok, que os la anuncié, os la presenté en unos vídeos anteriores. Y nada, espero que os haya gustado todo. Bueno, me despido. Un saludo a todos. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.